Para comenzar, es importante recordar que existen dos tipos de servicios. Por un lado están aquellos servicios no cotizables, que son en los cuales prevalecen ciertas características o condiciones especiales, por lo cual deben ser prestados por ciertas personas o empresas particulares. Mientras que por otro lado están los servicios cotizables, que son aquellos que pueden ser prestados por distintos proveedores que cumplan con las características mínimas requeridas. Es por esto que la universidad ha dispuesto en el reglamento de contratación ciertos lineamientos que permitan garantizar al momento de la contratación de estos servicios cotizables los intereses de la universidad, protegerlos en todo caso. Para esto, las dependencias, tanto académicas como administrativas, que requieran contratar un servicio o un bien cotizable, deben hacer la solicitud al Departamento de Compras, quien se encargará de realizar todo el proceso de contratación. Una vez el Departamento de Compras recibe la solicitud por parte de la dependencia académica o administrativa para adquirir un bien o un servicio cotizable, procede a solicitar al respectivo proveedor el número de ofertas o solicitudes. Estas, según la cuantía, deben variar de número. Puede ser desde una solicitud hasta invitar a múltiples oferentes. Por ejemplo, cuando la cuantía no supera 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, únicamente se requiere una cotización. Mientras que si la cuantía supera 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se debe invitar a un número plural de ofertantes para que presenten sus propuestas siempre por escrito. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales, aunque no se hayan presentado cotizaciones, es posible proceder con la contratación. Uno de estos eventos es cuando no se presentaron cotizaciones o habiéndolas recibido, estas no cumplían con los requisitos necesarios. Otro caso es cuando ya se ha contratado con determinado proveedor un servicio y se va a contratar un servicio conexo, es posible hacerlo con este mismo proveedor. De igual forma, cuando se contrata un servicio llamado Intuito Persona o con una persona especial que tiene las características para prestar el servicio, se puede proceder aunque sea con una sola cotización. En el caso de los convenios interinstitucionales, de igual forma se puede proceder. Asimismo, se puede proceder a contratar cuando hay una sola oferta o una sola cotización en aquellos casos en que una empresa determinada es el distribuidor exclusivo de ese bien o de ese servicio, o cuando tiene los derechos exclusivos de propiedad intelectual. Asimismo, las dependencias académicas o administrativas podrán solicitar directamente al comité de contratación que se contrate con determinado proveedor debido a sus características particulares. Y por último, en los contratos de consultoría o investigación cofinanciada se puede proceder a una contratación cuando en dicho proyecto se haya determinado de manera expresa quién debe ser el proveedor que debe prestar el servicio. Por último, es importante resaltar que en cualquier caso las dependencias académicas o administrativas pueden enviar al Departamento de Compras cotizaciones sugeridas para que éste las compare con las cotizaciones que a su vez pidió y escoger la mejor oferta para la universidad.